Buenas tardes. Hola. Un poquito de orden, señorías. Que vamos a empezar. Bueno, buenas tardes. Y muchas gracias a todos por vuestra presencia en este acto, que es la entrega de premios del concurso Dibuja Europa, que preparamos todos los años con mucha ilusión desde la Dirección General de Acción Exterior del Gobierno de La Rioja para fomentar el espíritu europeo entre los más pequeños. Agradecemos al Parlamento de La Rioja, que acoge por tercer año consecutivo este evento y la exposición de los dibujos seleccionados que podéis ver expuestos entre algunos de los mejores artistas riojanos. Estáis al mismo nivel, chicos. Y sin más, le damos la palabra a la presidenta de esta institución, Ana Lourdes González. Muy buenas tardes a todos, consejera de Presidencia, miembros de la Mesa, director general de Acción Exterior, diputados, que sé que estáis por ahí también, pero que con tanta gente pues casi no, ni se os ve, y también premiados, familiares, profesores, que habéis querido compartir este ratito aquí con nosotros en el Parlamento. El Parlamento de La Rioja se suma hoy a la celebración del Día de Europa, acogiendo la entrega de los premios del concurso escolar Dibuja Europa, que organiza, como ya se ha dicho, el Gobierno de La Rioja y que este año versa en torno al Año Europeo del Patrimonio Cultural. Y en primer lugar me vais a permitir que dé la bienvenida de una manera muy especial a quienes hoy ocupáis estos escaños que están reservados a los diputados. Y me estoy refiriendo a los alumnos de primaria de los colegios Bretón de los Herreros, Alcaste, Salesianos Los Boscos, que esta mañana, por cierto, hemos estado en vuestro colegio también celebrando el Día de Europa, del colegio Gonzalo de Berceo, de la Milagrosa de Calahorra y del CEIF Antonio Delgado Calvete de Arnedo. A todos os quiero felicitar por este premio que hoy vais a recibir. Y, sobre todo, quiero felicitaros por participar en este concurso, porque eso es lo importante, participar. También quiero agradecer a la consejera de Presidencia la organización de este concurso en el que los niños y niñas de primaria de toda La Rioja nos mostráis, a través de estos dibujos, vuestra particular idea de Europa. Porque la preservación de la cultura y la construcción del futuro de Europa no pueden ser entendidas sin la visión y colaboración de los niños, porque todos vosotros sois el presente y el futuro de nuestra sociedad. Este concurso pretende que todos los riojanos descubramos, a través de vuestros dibujos, el patrimonio cultural de Europa y nos comprometamos con él. Se trata, a través de este concurso, de reforzar el sentimiento de pertenencia a un espacio común que es Europa. Y precisamente esta invitación a la reflexión la hacemos en el Parlamento de La Rioja, en este edificio histórico que forma parte del patrimonio cultural de todos los riojanos. En este marco vais a recibir a continuación un merecido reconocimiento por haber resultado premiados en este concurso. Y además de ser premiados, también vuestros trabajos, vuestros dibujos, un total de 40 obras, permanecerán expuestas en la Cámara Regional desde hoy hasta el día 19, con el fin de que todos los riojanos que quieran venir a visitarlos lo puedan hacer. Esta muestra que hoy inauguramos supone un recorrido por diferentes manifestaciones del patrimonio común europeo. Vuestros dibujos reflejan edificios, obras de arte, ciudades, paisajes, artesanía, todo ello de la Unión Europea. Desde el Parlamento de La Rioja valoramos muy positivamente vuestra implicación en esta actividad
porque es una manera de mantener viva la historia y los valores comunes europeos. Gracias a este concurso habéis curioseado y aprendido más sobre los valores que nos unen. Y a partir de ahora, todas las personas que visiten la exposición tendrán la oportunidad de reflexionar y reforzar el sentimiento de pertenencia a la Unión Europea. Porque descubrir y entender nuestro patrimonio nos permite conocernos mejor como personas y también como sociedad. Además, el patrimonio cultural está presente en el arte y en la cultura, pero también lo está en las historias que vuestros abuelos os han contado seguramente estos días, y también lo están en las tradiciones en las que participáis en vuestros pueblos. Valores que forman parte de nuestro día a día, de lo que somos y de lo que queremos ser. Y por ello tenemos la obligación de mantenerlos y de transmitirlos a las generaciones futuras. Porque el patrimonio cultural no es algo estático o que forma parte del pasado, sino una realidad que evoluciona a través de nuestro compromiso con él. Y como tal, tiene un papel muy importante en la construcción del futuro de Europa. Por ello, os agradezco muchísimo que hayáis participado en esta actividad y que os hayáis comprometido con nuestro patrimonio cultural. Sin duda, vuestra aportación es esencial para construir la Europa que queremos. A través de vuestros dibujos, todos los riojanos podremos redescubrir la diversidad cultural europea y reafirmar lo que somos, lo que tenemos en común. Porque todos somos europeos por identidad, por cultura, por historia y por geografía. Y lo somos porque así lo dice nuestra Constitución, que precisamente este año cumple su 40 aniversario. Así que muchísimas gracias por estar esta tarde aquí con nosotros y, sobre todo, muchísimas felicidades. A continuación, nos va a dirigir unas palabras la consejera de Presidencia de Relaciones Institucionales y Acción Exterior del Gobierno de La Rioja, Begoña Martínez Arregui. Pues muchas gracias. Quería empezar saludando igualmente a la presidenta del Parlamento, a los miembros de la mesa de la Cámara de este Parlamento, que son quienes nos autorizan, nos permiten celebrar este acto aquí y colaboran con nosotros, también a los portavoces de los grupos parlamentarios y, por supuesto, a nuestro director general de Acción Exterior. Y quería, de verdad, felicitar a todos los que hacen posible pues este acto de hoy y este concurso que se lleva celebrando en las últimas semanas. En primer lugar, desde luego al Centro de Información Europe Direct, hasta las trabajadoras de Acción Exterior, que son quienes organizan y coordinan este concurso. También a los profesores, que en realidad son quienes lo impulsan y quienes lo hacen posible en las aulas. También a vosotros, a todos los que habéis participado, los que estáis hoy aquí, y los 250 niños también de toda La Rioja, que han conseguido plasmar algo tan difícil como un sentimiento y la idea del patrimonio en unos dibujos. Os invitábamos este año precisamente a eso, ¿no? A reflejar el patrimonio cultural a través de unos dibujos, un poco haciendo un guiño a este año 2018, que es el año europeo del patrimonio cultural, porque nos permite realmente pues un poco indagar, efectivamente buscar, ver cuál es nuestro patrimonio, pero es que además nos permite sentirnos orgullosos de él y sobre todo de la capacidad que posibilita de proyectarnos al mundo. Por eso hemos elegido en nuestra campaña de La Rioja Patrimonio Europeo aquellos elementos que son más internacionales para La Rioja. Nuestros monasterios de Yuso y Suso, nuestro idioma universal, también el Camino de Santiago, que es el primer itinerario cultural europeo. Igualmente, nuestra rica biodiversidad, los yacimientos de huellas de dinosaurio. Elementos que yo creo que nos permiten proyectarnos y que nos permiten ser orgullosos y sentirnos riojanos.
Quería comentaros también que este patrimonio, como decía la presidenta, es un valor universal y que no es estático, que nuestra obligación es cuidarlo, es preservarlo para todos vosotros, las generaciones anteriores, pero también para los que os van a seguir, para los que van a continuar luchando por él. Quería deciros muy brevemente que ya hace 32 años que La Rioja forma parte de Europa, porque fue hace 32 años cuando España empezó a formar parte, se adherió a la Unión Europea, y que las cosas han cambiado mucho desde entonces, y además pensamos que han cambiado a mejor, que hoy formar parte de Europa supone ser ciudadanos europeos, y ciudadanos europeos supone adquirir nuevos derechos. Hoy algo tan sencillo como formar parte de países, de una unidad de países sin fronteras, pues era algo bastante complicado, pues posiblemente para generaciones anteriores, para vuestros abuelos, por ejemplo, para viajar de un país a otro. Ser ciudadanos europeos nos permite estudiar, nos permite trabajar y residir en otros países, como digo, sin fronteras, sin atravesar fronteras. Nos permite también contar con una moneda única con la que podemos manejarnos en esos países que forman parte de la Unión Europea. Nos permite también ya en estos momentos no tener que tener una tarifa de roaming para hablar por teléfono móvil. Y además, y lo más importante, yo creo que nos permite compartir unos valores comunes con el resto de países. Uno de ellos es el de la convivencia en paz, el afán que tenemos todos por que nuestra convivencia se desarrolle en un ambiente de paz y de entendimiento, de tolerancia y de respeto máximo hacia la diversidad de los demás países. Yo simplemente quería acabar diciendo que la Unión Europea es la suma de las regiones, pero que sobre todo es la suma de las personas, de todos vosotros, y que en vosotros está depositado ese futuro, ¿no? El decidir y el pensar qué es lo que queremos de esa futura Unión Europea. Por mi parte, nada más. Creo que los dibujos que hemos estado viendo y que veremos a continuación, precisamente de lo que nos hablan es de lo que nos une a todos los ciudadanos, con independencia de las culturas que haya, de los idiomas que hablemos, todos esos elementos con los que compartimos y que hacemos comunes. Y simplemente quería que tuvierais conciencia de que, de verdad, el premio no es solo por vuestros dibujos, que el premio es porque sois unos estupendos ciudadanos europeos. Así que, por mi parte también, mi felicitación a todos vosotros. Gracias. Bueno, llegados a este punto, vamos a proceder a la entrega de diplomas acreditativos de estupendos ciudadanos europeos. Os iremos nombrando para que bajéis al centro del hemiciclo a recoger el diploma de manos de las autoridades y posteriormente y de nuevo a ocupar vuestros sitios. Gracias. Daniel Torbado Herruz. Elba González García. Álvaro Rubio Alfaro. Luisa Oprescu. Raúl López Bustillo. Marina Pérez Mués. Naroa Martínez Palacios. Pablo Sancho. Juan Fernández Velilla. Belén Cardero. Daniel López. José Balmaseda Pérez. Noelia Sierra Vargas. Saúl Cuende. Samara Saiz Calderón. Isaya García Urbano.
Olga Morte. Miriam Garrido Herreros. Carmen Saed Ramírez. Iker Maqueda. Juan Ortega. Javier Martínez Sanz. Rocío Espinosa. Adrián García, no ha venido. Joaquín Aguirre. Irene Ortega. Lucía Virto. Carmen Peciña. Edelbeis Quemada. Mercedes Fuentes. Paula Cid. Carmen Gordaliza. Ángela Díaz Pérez. Jimena González Oliván. Nora Mendieta. Julia Batore. María Álvarez González. Martina Ortega. Víctor Hernández Iturriaga. Y Judith Martínez Tordesi. En este punto os invito a todos a bajar ordenadamente aquí al centro del hemiciclo para poder hacer una foto de grupo, junto con todas las autoridades.